Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos a este primer gameplay de Watch Dogs 2. Es el comienzo de la serie en el canal, pero esto no significa que van a desaparecer las demás series. Algunas están a punto de terminar y es necesario que tengamos nuevas series en el canal. Esto solamente significa una cosa: más videos, más contenido y mejores gameplays para el canal de Epsilon GameX. Sí, señores, así que si les gusta la serie, yo les agradecería mucho que la apoyaran con su like, que dejaran su comentario en la parte de abajo. Ya saben que el like es totalmente gratis. Es nada más para demostrar que algo te gusta. Si de verdad quieres que siga subiendo la serie y te gusta, pues dale tu like, que no cuesta nada. Y con eso tendremos muchos más videos en el canal. ¿Saben algo que me ha gustado mucho de este juego? Es todo este tema de los hackers. Los gráficos, al principio no sé si vieron si pusieron atención en la pantalla de inicio, que todo se ve como pixeleado, como de 8 bits, como de computadora antigua. Ese tema me gusta mucho, ¿saben? Me ha simpatizado mucho. Piensa en esto como tu iniciación en Dead Secretro. Tu misión, si la aceptas, es pasar por las puertas de seguridad de Bloom y entrar. Luego tendrás que buscar y eliminar tu perfil personal del CTOS. Escucho voces. Lo que tengan sobre mí es todo falso. Y estoy aburrido de que me persigan por ello. Razón de más para borrarlo. Estaremos observando. ¿Qué? ¿Trepar con esto? Ah, preparé esta lista de reproducción para inspirarte. A ver si te gusta. ¿Escucharon eso? El juego está en español latino. Gracias, Ubisoft, gracias. Siempre se agradece cuando una empresa desarrolladora se enfoca en doblar los juegos al lenguaje nativo, ¿no? En este caso, español latinoamericano, el español que todos en Latinoamérica estamos acostumbrados a escuchar tanto en la televisión como en las películas, etcétera, etcétera. Gracias, Ubisoft. Eso se te agradece muchísimo y se va a premiar, créemelo. Que eso se va a premiar. Este lo tengo que matar con sigilo. Dice, presiona círculo para atacar cuerpo a cuerpo. Ok, en cuanto se arrime, a ver si funciona igual que el... ¡Que mafia! ¡Igual que mafia! ¡Creo que sí! ¡Se la partí! Es bastante parecido. ¿Puedo saquearlo o algo? ¿Quitarle las armas? Creo que no, ¿eh? Creo que no. Me pondré a cubierto por este lado otra vez. Y voy a hackear la cámara, que es para ver a los enemigos que están en esta zona. Bien. Aquí tenemos dos. Y creo que ya son todos, ¿eh? Entonces me voy a la cámara de allá. Y... ¡Ah, mira! Son dos cámaras. Esta es en donde yo estoy. Aquí estoy, yo escondidito, mírenlo. ¡Qué zoom! ¡Qué gorra, eh! ¡Ah, por cierto! Esta gorra me la regalaron. Con la compra del juego me regalaron una gorra muy parecida a esta, que tiene una leyenda enfrente que ahorita no me acuerdo. Pero a mí no me quedan las gorras, así que... ¡Ah! Ahí se quedará guardada como recuerdo, ¿no? Porque yo no soy mucho de usar gorras, porque la verdad no se me ven bien. Ahora el asunto es cómo matar a estos. Mantén flecha hacia arriba para abrir el selector de equipo. Mantén L2 para apuntar y presiona L2 para... A ver, mantenemos esto. Selector de equipo. Tengo esta cosa que es un arma. Es un taser. Esta arma es como un taser. ¿Habrá algún lugar por el que pueda bajar? Sí. Por aquí me puedo bajar. Y puedo ir para matar a aquellos tipos. Soy un hacker asesino. Y eso de estar escuchando música mientras hackeas cosas y mientras matas está de luz, ¿eh? No sé por qué los de mafia no hacían eso. Podrían ir caminando por la calle con sus grabadoras y haciendo todo ese show. ¿Lo mato? ¿Lo mato? A ver. ¡Ay! No puede ser. Me vieron. Me vieron y seguramente el otro ya se alertó. Claro, claro. Tiene un signo de admiración. Eso significa que ya está alerta. Pero nada que no se arregle. ¡Le di en la panza! ¡Le di en la panza! Unos centímetros más abajo y pobre tipo, me hubiera dado una lástima. Me hubiera dado una lástima el tipo unos centímetros más abajo. Creo que le quité dinero, le podré quitar dinero al otro también. Vamos a checar. Ya les digo que el tema de los hackers me gusta bastante. Watch Dogs 1, ¿lo jugaste, Epsilon? Sí, sí lo jugué, pero desgraciadamente no lo pude terminar porque lo estaba jugando en PC. Y mi PC no es tan buena como yo creía, ¿saben? La subestimé demasiado. Así que llegué a un punto en el que era injugable el juego. Ya aparecían demasiados enemigos y todo. Me quedé como a la mitad. Espero que me haya quedado como a la mitad, sino como a la cuarta parte. Pero me gustaba mucho el juego. Igual era más que nada por los gráficos. Pero este Watch Dogs 2 me llamó más la atención. Más que por los gráficos, por el modo de juego, porque se ve que el mundo libre y todo lo que tiene es mucho más completo de lo que era la versión anterior, ¿eh? El título anterior le faltaban muchos detalles en el mundo libre. Ese es un vacío que siempre me quedó. Pero este se nota que tiene bastante que hacer. Mantén L1 para identificar objetos. L1 para identificar objetos. Presiona R3 para seguir el flujo
Presiona R3 para seguir el flujo. Ok. Mantén triángulo para desactivar la caja de circuito cerrada. Ok, entonces tengo que seguir el flujo. ¿Ven? O sea, estos de Ubisoft siempre manejan el mismo plan en todos sus juegos. Para los que no sepan quién es Ubisoft, que yo creo que todos deben de saberlo, son los creadores de Assassin's Creed, los creadores de Far Cry. Por eso tienen todo este show de que tienes una visión especial que te permite ver cosas que nadie ve, como la vista de águila de Altair y la fregada. Presiona L1 para abrir el menú, para abrir puertas hackeadas. ¿Puedo hackear esa cámara? No, pero la cámara no tiene nada que ver aquí. Simplemente la puerta que debe estar por aquí abajo, claro. ¡Oh! ¿Sí fijaron cómo me bajé? ¡Bien parkour! Me dan ganas de volverlo a hacer, pero no. Trabajo primero. El trabajo es primero. ¿Ahora qué tengo que hacer? Presiona. Pues ya lo estoy presionando. Ah, ok, es que se presiona una vez y yo le dejé presionado. Eso es muy diferente. Me estás perdiendo el tiempo. Escucho voces otra vez. ¿Quién me habla? No está ahí. Mira, son más hackers viéndome. Te tengo. Así que es ese. Ah, no, son otros tipos. ¿Tiene un arma? ¿Será un problema? Me tienen aquí en caso de problemas, ¿verdad? ¿Eh? Cronométralo y veamos. A ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando aquí? Ya entró. ¿Ya? O sea, ¿son otros hackers que me están espiando o son de seguridad? Sinónimos tampoco. Dame una respuesta concreta. No me van tanto los aliens ni los videojuegos. No es cualquier alien. Es Ty, vamos. Nadie más tiene problemas con el celular. ¡Oh! 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 ¡Órale! ¡Órale! ¿Eh? Nadie había pensado en un arma como esa. ¡Qué arma tan loca, eh! Está fuera de lo normal. Retro. ¿El hacker de Home Domain Awareness? ¿Ese Retro? Sí, ya te lo habíamos dicho. ¿Quién está hablando? Que escucho. No entiendo quién está hablando, pero bueno, venimos aquí a este sitio. ¿Hay que hackear esto? ¿O L1? Ya lo identifiqué, ahora hay que seguir el flujo. ¿Cuál flujo? ¿Aquí hay algo arriba? ¿Qué es eso? Ah, ok, puedo hackear a través de toda la instalación de esto. Aquí hay un tipo. Ahí hay una llave. No, no sé qué sea. Aquí hay otro tipo. Aquí hay otro tipo. Vamos a hackear esa cámara de ahí. Ah, ok. Lo azul son cámaras. Es para vigilar toda la zona, ¿no? Ah, y aquí hackeo. Claro. ¿Y ya puedo salir? ¿Ya puedo salir? Creo que ya abrí esto. No estoy seguro de si debía abrirlo, pero... No, de hecho es esto lo que debo de abrir. A ver, vamos otra vez. Tengo que utilizar las cámaras para hackear todo esto. Entramos por aquí. A ver, para acá. Aquí hay otra cosa que hackear. Una computadora. Tuve acceso a la computadora. Ahora venimos para este lado. Aquí están los tipos que ya había matado antes. Ok. Aquí siguen sus pobrecitos cadáveres. Creo que ya se puede. A ver, vengo aquí. Abro la puerta. Ok, sí, nada más. No sé que en qué consistió, si en que hackeé la computadora o en qué, pero la cosa es que la puerta esta ya se pudo abrir. Y eso para mí es ventaja. Tranquilo. Relájate, amigo, relájate. No, no creo que haya necesidad de ir tan rápido. Te pueden atrapar. Y nadie quiere que te atrapen. No, no, no. No queremos que nos atrapen. No puedo entrar aquí. Hackeado. Listo. Abierto. Ahora tengo que llegar hasta este... Se crió en Oakland, pero hasta nació este sitio de aquí. Su asunto es... Son servidores esto, ¿eh? Por el IRC de DedSec y tiene crédito. Pensé que podíamos ponerlo a prueba. Con la dificultad más alta, nadie ha conseguido eliminar nunca su perfil de CTOS. Quiero ver si es listo, terco o ambos. Oh, aquí tengo un tipo, aquí tengo un tipo. Hay gente hablando de mí, no sé por qué están hablando de mí. Lo desconozco en serio, porque me están vigilando. No sé si sean amigos o sean enemigos, pero de que me están espiando, me están espiando. Llévatelo tranquilo. Estos tipos ya se alertaron, no sé cómo, pero se alertaron, ¿eh? ¡Oh, no le di! ¡Oh, no le di! Muy mal, en la pura cabecita. ¡Ah, pero qué mal, eh! ¡Qué mal que no le estoy atinando! De aquí lo pesco. Aquí lo voy a pescar. Aquí lo voy a pescar. ¡Vámonos! Ni siquiera hay necesidad de pescarte. Este mono se me acercó demasiado. Ni siquiera había necesidad de pescarlo. ¡Listo! ¡Se muere!
Bueno, no se muere, se duerme, que es diferente. Soy un hacker, ¿saben? No soy asesino. Yo me conformo con dormir a la gente, no hay necesidad de matarlo. No soy un mafioso, soy un delincuente moderno. Los delincuentes de hoy no matan, solamente duermen a la gente. Y ya, este tipo es escurridizo, Este tipo es demasiado escurridizo. Dormido, bien. El que sigue, duérmete, duérmete. ¡Uy! Le di en el puro cerebro. En el puro cerebro, no sé si eso le afecta en algo. A lo mejor a la larga le va a afectar y le va a hacer daño. Le va a dar retraso mental o algo así. Por haberle metido un balazo en la cabeza. No hay nadie más por aquí. Creo que ahora sí es zona despejada, Ahora sí es zona despejada. Vengo, hackeo esto. Y eso sería todo. Le meto una pequeña memoria USB. Ah, no, saco un teclado. Me meto en el sistema y no sé qué hice. La facción de las fuerzas de seguridad de UNEM está inspeccionando la zona para encontrarte. Marcó como principal sospechoso en un robo de alta tecnología. ¿Fue a la cárcel? Servicio a la comunidad. No había pruebas, solo los algoritmos predictivos del CTOS. Pero si entras en el sistema, te quedas dentro. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Dice iniciar suspensión? Creo que me tengo que quedar aquí. ¡Oh! ¡Carajo! No, no, no. Se lanzó. Tiene poco tiempo hasta que salga. ¡A este sí le di en los bajos! Creo que ahora lo que tengo que hacer es largarme de aquí, ¿no? Esa es la situación. Apaga la torre del servidor, sube a la torre del servidor. Ah, no, es subir a la torre. Yo estoy bajando. ¿Por qué estoy bajando cuando tengo que subir? Vamos, 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 vamos. No sé qué vaya a pasar. Igual y todo va a explotar por lo que acabo de hacer. Pero yo espero salir con vida de esto. Espero, no creo que el mono este sea tan tonto como para explotar algo, ¿saben? Ahorita llegamos a este punto. Hackeo. Hackeo. ¡No puedo! No puedo hackearlo. ¿Cómo carajos voy a llegar allá? ¿Debe haber otra escalera por aquí? Escalera, escalera. Bien, perfecto. Aquí hay una escalera. Vámonos, vámonos, vámonos. Rápido. Rápido, rápido. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. No hay nadie. Bien. Ya me eché a todos los guardias, bárbaro. Bárbaro que soy, ¿eh? Bárbaro que soy. ¿Ahora qué tengo que hacer? Estoy aquí. Abro con triángulo. Y ya me escapé. Con eso entré, los hackeé. No sé quiénes habré robado. ¿Qué? ¿Huele feo? ¿El pasillo caliente? Ah, hace mucho calor. Es la salida de calor de los servidores. Ok, es que los servidores se calientan. O sea, tienen un punto en el que se calientan demasiado. Y esta es la ventila. ¿Qué es eso? Y que hasta saca la laptop y todo, no manches. Míralo, sudando, rostizándose. Pero él hace su trabajo, él no se anda con mensadas, ¿eh? Este no se anda con tonterías. Hackeado. ¿Y ahora cómo carajo salgo de aquí? Bien, sube, despacito. Despacito. Alguien me va a pescar. Alguien me va a pescar por la espalda. No. Wow, yo habría jurado que alguien me iba a pescar por la espalda. Es la primera vez que comienza un juego sin desgracias. Bueno, igual la desgracia está a punto de suceder. Todavía no ocurre, pero está a punto, ¿no? A ver, tengo que ir hacia allá. Ajá. Vamos a hackear esa cámara de ahí. Vamos a hackear esta cámara de acá. Vamos a hackear esta de acá. Es que quiero ver si puedo abrir esta puerta. Esta, mira, ya está abierta. Y con eso ya la hice. Bien, perfecto. Ya tengo esta de aquí. Me aviento. No te vayas a caer. No, no, no. Por nada, Por un momento pensé que me iba a caer hasta el precipicio, pero no pasó nada grave. Completa el bypass de red para desbloquear. Ok, primero hay que venir para acá. Completo el bypass. ¿En qué consiste un bypass? R2 para trepar. Ah, ok. Hay que seguir más cablecitos. Luego vengo para acá. Y luego vengo para acá, para acá, para acá. Ok, algo así debe ser, ¿no? Supongo. ¿Trepar? ¿No? Creo que esto no es así. Ahora... ¡Ah, ok! Ya entiendo. Ya entendí cómo se hace esto. Primero hay que completar los nodos y luego hay que regresar a este para... para hackearlo, para terminar de hackear. Bien, perfecto. Ya entré a la computadora. ¿Ahora qué hago? Conecto un disco duro. Les meto un virus. Les saco toda la información. Cuentas de banco. ¡Soy millonario! En un 2x3. ¿Qué es esto? Ah, ok. Carajo. Estoy borrando mi información. Es peligroso. Presiona para confirmar.
Pedido en línea, antena de radio. Si tienen todos mis datos ahí. Antecedentes, 11 antecedentes. Borrarlos, antecedentes borrados. Control de tráfico. ¡Al carajo! Compra sospechosa, control de tráfico. Un montón de cargos que tengo, eh. Al parecer me buscan por varias cosas. Al parecer. Podría... Eliminar antecedentes. Sí, bórralos todos. Completo. Estoy limpio. Probabilidad de amenaza 42%. Eliminar perfil. Confirmar. Bórralo todo. Eso, no existo. Así de fácil. Yo simplemente no existo y se acabó. Selecciona la apariencia del nuevo perfil. ¿What? ¿Edad? Voy a poner este. Ocupación vendedor de DVD al mercado japonés. Ok. Ese es el que voy a dejar, ya. Si algún día me topo a ese tipo, pobrecito, ¿eh? Dejaré una puerta trasera en el sistema para volver a entrar más tarde. No, ya no, de acceso remoto. Siento, Bloom. Wow. Tenemos asuntos pendientes. ¿Ya? ¿Está hecho? Está hecho, pero estos tipos que viene me están... Viene saliendo, vamos por él. Estos tipos que me están espiando, ¿qué onda? ¿Son amigos? ¿Son enemigos? Ya ni sé. ¡Oh, hay un trofeo! Ahora sí, ¿esto se trata de salir? Puedo requerir a la violencia nuevamente. A mí me gusta más esto de la violencia que otra cosa. Hackear objetos. Mientras apuntas al objeto, mantén L1 para abrir el módulo de hackeo y luego presiona X para activar la función del objeto. Cuadrado, crear una activación de proximidad y triángulo, desactivar la función del objeto durante unos segundos. Atraer a la gente hacia el objeto. Con círculo, ok. No entiendo muy bien eso, pero así. Y le aprieto círculo para atraerlo hacia ese punto. Se electrocutó el baboso. Todo por andar de chismoso, mono, Por andar de chismoso. ¿Quién te manda, ¿Quién te manda? ¿Hay alguien más allá abajo? Creo que sí, hay más gente aquí. A ver. Creo que sí. No los veo, pero... estoy casi seguro de que ahí hay más. Vamos a bajar. Ahora tengo que escapar por el sótano de la torre del servidor. ¿El sótano? ¿Dónde carajos estará el sótano? A ver. Vamos, tranquilo, tú tranquilo. De hecho, ni siquiera es por aquí, ¿O sí? A ver, voy a venir de este lado, a ver si me encuentro algo más. ¡No! Ya de este lado no hay nada. Iba bien, iba por el camino correcto. Ahora solamente tengo que encontrar el sótano para poder salirme de aquí. Igual si pudiera volar. Si tan solo pudiera volar, me echaba un brinco por este lado. Pero dudo mucho de que este mono pueda, La verdad, lo dudo mucho. Este tipo no está a mi alcance todavía. Nada de qué preocuparse. Hay uno aquí. Ese se lo carga. Hay otro por acá, según yo. No, ya no hay. Creí que había otro de este lado. Juraría que vi a uno. Ah, aquí está, míralo. Ahí está, en la pura pata. Le di en la pura pierna al mono. Vamos, tranquilo. Nadie me encierre. No me vayan a encerrar, solicitando refuerzos, me lleva. Esto, por eso lo tenía que haber hecho en sigilo. Ahí estás, se muere. Vamos a ponernos a cubierto porque ahora sí me van a complicar las cosas. Ya saben que estoy aquí en esta zona. En cuanto se arrime, ¡pum! Listo, se murió. Hay alguien por detrás. Me quiere matar, bueno. Yo tengo que bajar. Vámonos, hacia abajo. Ahí hay uno, se muere, bien. Bueno, no los estoy matando. Ya saben, es la costumbre, eso de decir se muere es por costumbre, pero en realidad no estoy matando a nadie. Simplemente los estoy durmiendo, el arma los electrocuta y los deja inconscientes por un rato. ¿A quién le disparas, mono? No seas tonto. ¿A quién le estás disparando? Tú también, ¿a quién le disparas? Bajamos, aquí hay un elevador. ¿Habrá? No. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Vamos, baja. Aquí creo que sí me podría aventar. Igual, creo que no. Pensé que podría aventarme por ese sitio. Por aquí sí que puedo. Ahí está, estoy en el sótano. Me largo de aquí, abierta la puerta. Bien, cerrada ahora. No la pude cerrar, solamente la pude abrir. Por acá. Espero que no haya policías de este lado, Si no hay guardias de seguridad aquí, nadie saldrá herido. Por favor, no me persigan y nadie saldrá. ¡Hijos de su madre! Ya me atraparon.
¿Ya me atraparon? ¿Josh? Ok, ok. ¡Ah! ¡Se la rayé antes de irme! ¡Jódete, Bloom! ¡Ah, no puede ser! ¡Ven, les dije que no eran buenos! ¡Les dije que estos tipos no eran buenos! En 2013, Chicago hizo la promesa de crear ciudades inteligentes con el CTOS, ajá, un sistema operativo urbano que fusiona datos, vigilancia, seguridad y programas de tránsito. Con unos pocos cientos de líneas de código, los hackers piratearon los servidores centrales y paralizaron la red. Órale. Se dijo que sería devastador para el desarrollo de ciudades inteligentes. Se equivocaban. El CTOS 2.0, coordinado desde el corazón de Silicon Valley, se implementó por todo Estados Unidos para abrir paso a la Internet de las cosas. Ahora millones de dispositivos conectados son puntos de recolección, mapeado y grabación de nuestras rutinas diarias, creando un sistema más seguro e invasivo. ¡Órale! Pero ¿quién más escucha? El gran hermano ya no trabaja solo. Big Brother. Miles de hermanitos vigilan y registran todos sus movimientos para crear perfiles personales que pueden comprarse, venderse o robarse en segundos. Los juguetes estudian a sus hijos e informan a los mercados sobre sus hábitos. Los electrodomésticos, consolas y sistemas de seguridad de la casa son ventanas a su vida privada. Cualquiera puede tomar el control de sus vehículos y celulares desde lejos. Tal vez piensen que son inmunes o subestimen los riesgos, pero su sombra digital ya está comprometida. Las compañías de seguros usan algoritmos para monitorear sus costumbres y limitar o negar la cobertura. Los seguros médicos determinan si merece la pena tratarles el cáncer. Los resultados de las búsquedas y de las noticias son sesgados para influir en su ánimo y su voto, creando revueltas sociales a gran escala. Ahora valen menos que los datos que generan. Es la nueva realidad. Ocultarse ya no es una opción. Con el aumento de las amenazas a la libertad personal, muchos activistas, filtradores y hackers se ubicaron en primera línea para vigilar a la clase dirigente. ¿Pero son también amenazas o se convirtieron en la última línea de defensa de la libertad? Última línea de defensa de la libertad. No, pues quién sabe. Ok, entonces la gente se hizo demasiado dependiente de la tecnología y ahora su privacidad valió caca. Te espían por todos lados. Si tienes un aparato electrónico contigo, no tienes privacidad. ¿Estoy dentro? Oh, era como una prueba para Bienvenido a DedSec. DedSec. ¡Ah! Así dice la gorra que me regalaron. DedSec. Lo olvidé. Yo soy Citara. Este encanto es Josh, alias Salsa Picante. ¿Eres Salsa Picante? Hombre, me encantó tu hackeo. Fue genial. Gracias. El bicho raro es Wrench. La necesidad de la mayoría. Y el galán es Horatio. ¿Qué tal, hermano? ¡Órale! ¡Órale! Entonces esto era como una prueba de iniciación, ¿no? Es el equipo, ¿eh? Les costó bastante venir por mí. Viste la mierda de Bloom. CTOS no solo sirve para controlar la infraestructura. La cantidad de datos personales que recopila es impresionante. Sí, es el gran hermano y el hermano pequeño. Todos involucrados en uno. ¿Ah? Ve lo que hace si se lo cuenta a otro. Gracias, Josh. ¿Y cómo se arregla? Con excavadoras y llamas. No, con excavadoras en llamas. Con todos los datos en el mismo sitio, pueden rechazar tu solicitud antes de que la envíes. Felicidades. Prerechazamos la tarjeta de crédito que solicitó. O tu casa, o tu seguro. Y eso ni siquiera es lo peor de todo. Con todos los datos en manos del gobierno, pueden arrestarte por cosas que todavía no has hecho. Sí, eso me ha pasado. Y ahora sé por qué. Pues mira, que ¡se jodan! ¡Eso es, hombre! Somos hackers. Pensamos, nos atrevemos. Vamos a derribar el puto muro. A enseñarles que hace Bloom. Que vean que sus datos personales se usan para robarle sus putas libertades. Carajo. Pues sí podrían. Y lo van a hacer, casi estoy seguro. He instalado una puerta trasera, solo hay que atravesarla. ¿Entonces what? ¿Hiciste qué? Espera. ¿Cómo dices? Que dejó una puerta trasera y podemos usarla. ¡Bingo!
¿Tienes un momento? Ya, sí, amigo. Estaba meando en la playa. Lo tengo. Es tarde para una carrera, ¿no? Oye, ¿estás huyendo de la poli o qué? O quizás soy uno. Oye, tú, te conozco. Disfruta de la fiesta. Está bien borracho. Ostras, esto, hijo de... Está hasta las chanclas el pobre mono. Me voy a divertir como nunca antes. Muy bien, esto, señores, fue la introducción del juego. Como ya lo saben, todos los juegos, cuando los comienzas a jugar, tienen una introducción. La introducción suele ser mucha cinemática, suele ser cosas que todavía no le agarras bien la onda porque te tienes que meter un poquito más a la historia. Pero a partir de que terminas esta introducción, comienza lo bueno. Comienza toda la acción porque ahora sí nos vamos al mundo libre. Ahora sí podemos empezar a hacer las estupideces que se nos peguen la regalada gana. Así que no tienen que perderse el segundo capítulo, ¿eh? No se pierdan el segundo. Esto solamente fue la introducción, vean. Dice Hola. Ubisoft, presenta. ¿Y este teléfono? Tuyo, es nuevo. ¿Y el de antes? En el mar donde tú lo tiraste, creo. No me acuerdo, estaba muy ebria. Mira, búscanos en el espacio del hacker. ¿Dónde? Revisa tus fotos y lo verás. ¿En el espacio del hacker? ¿Y eso es como un bar? ¿Un antro? ¿Qué es eso? Este mono, definitivamente sí está hasta las chanclas. Esa noche le pudieron haber hecho lo que quisieran y él nunca se habría enterado, ¿eh? Capaz que lo violaron y ni cuenta se dio el pobre. Oye, ¿de quién es esta casa? Oh, que no sea hombre, por favor. Que no sea hombre, por favor. Díganme. Yo sé que van a decir, no, Epsilon era mujer, tenía tanga. Pero nunca se sabe. Ya en estos tiempos el que tenga tanga no significa que sea mujer, ¿sabes? Está con música el intro y todo. Espero que la música esa no me vaya a joder con el copyright. De verdad lo espero, ¿eh? Estaba borracho, ¿no? ¡Ebriesísimo! Muchísimo. Ponte algo encima y te diré dónde tienes que ir ahora. Ah, tienes que preparar el teléfono para las operaciones. Así que pasa por la tienda de aplicaciones y descarga las tuyas antes de venir. ¡Mierda! Paseo de la vergüenza el primer día. ¡Qué bonito se ve el paisaje, eh! O sea, gráficamente mucho mejor que Watch Dogs 1, eso es lógico. ¿Puedo meterme a nadar, me pregunto? ¡Oh, claro que puedo! ¿Me puedo sumergir? A ver, aquí hay un detalle importante que no entiendo. Ya me metí a nadar, ok, eso está bueno, eso está chido. Pero, ¿cómo carajo mi celular sobrevive si estoy nadando? Supongo que de la misma forma que sobrevive el de GTA V, ¿no? Él también se mete a nadar. Y cuando sale su teléfono o celular está como si nada. Así que, supongo que la misma lógica aplica aquí. Trepamos, me encanta el parkour, ¿eh? Esto del parkour es lo máximo, lo mejor que le pudieron meter. Vas corriendo, vas haciendo parkour por todos lados. Mira, con permiso, señora. Perdón, ¿eh? No me tardo. Solo vine de pasada. Estoy agarrando atajos. Ustedes no se asusten y no se preocupen. Ahora tengo que venir hasta este sitio. ¿Esto qué es? Hola. No hay de qué. Ah, ok. Es para hackear a la gente. Puedo examinar la vida de las personas, pero al parecer estos no tienen celular. Así que no se puede. Lo que sí podría hacer es robarme un coche. Me voy a robar este. Adiós, me lo llevo. Selecciona la tienda de aplicaciones y luego presiona X. Navegación y conducción. Mantener, ok, eso, lo de la conducción creo que es lógico, ¿no? No quiero que necesite un tutorial para aprender a conducir. Normalmente se conduce igual en todos los videojuegos. Ahora, el asunto es que me dicen que me vista, pero no sé de dónde carajos voy a sacar ropa. ¡Oiga! ¡Señor de los helados! ¡Frénese! ¿Podré hackear al de los helados? Igual y sí, ¿eh? A ver, X. Si presiono X dice recargar, no sé qué. ¡Señor de los helados! ¡Párese! ¡Párese que quiero un helado! ¿No entiende usted? Sí, quiero un helado. Eso es lo que necesito. A ver, voy a sacar el arma. Mira, no me estés diciendo tonterías, ¿eh? Yo solo quiero un helado.
¡Eso es todo lo que necesito! ¿No me lo quieres vender? No me... ¡Pues muérete entonces! Bueno, ¡duérmete! No quiero un helado. ¿Alguien viene? ¿Alguien viene? Creo que sí. Creo que sí. Me voy a llevar este coche que se ve que es rápido, ¿eh? Se ve que es rapidito. En este coche no me van a alcanzar tan fácil. Es de 6 cilindros. Espero. ¡Uf! Me está disparando a la policía. ¡Lárgate ya, mono! ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Espero que corra como en los años 70. Espero que corra como en sus buenos tiempos este coche. Sí, corre bien. Bien, ahora me dicen que tengo que sacar mi teléfono celular e instalarme una aplicación. Ve, voy conduciendo y manejando esto. Noodle Maps, esta, la tengo que instalar. Mantener para comprar, ok, ya. Está instalada, objetivo cumplido. Cómprate unos pantalones nuevos en una tienda de ropa. ¿En una tienda de ropa? O sea, ¿de dónde voy a ver una tienda de ropa? Mundo y actividades, tiendas y puntos de ropa. Visita las tiendas de ropa. Se supone que ahora las tiendas deberían aparecerme en el mapa. Y sí, de hecho, ya veo una. Ahorita mismo veo una aquí a mi izquierda. Se escucha fuertísimo el audio de la patrulla, ¿eh? Fuertísimo que se escucha. Bien, ahorita le bajo. Yo creo que para el siguiente capítulo voy a reparar eso. Ah, pero, a ver, policía, ya cálmese. Yo solo quiero ir a comprar ropa y usted no me deja, ¿eh? No me deja. ¿Qué pasó con las libertades ciudadanas? Ah, no, pues quedamos en que ya no se podía, ¿verdad? Quedamos en que las libertades ciudadanas ya no existían. A ver, vamos a la tienda de ropa a ver si estos policías me dejan. No sé cómo hacerle para perder a la policía, ¿eh? No tengo ni la más mínima idea porque sus vehículos son mucho más rápidos que los míos. Entonces, no sé exactamente cómo hacerle. Igual, si me matan, pues ya ni modo. Si me matan, pues ya ni modo. A ver, policía, ya. Me cayeron mal, ¿eh? Pues no, ni idea de cómo perder a la policía. Al final tuve que dejar que me mataran porque después de 7 minutos de tratar de perderla, me rendí. Definitivamente no sé cómo se hace. Supongo que más adelante me darán una especie de tutorial de cómo perder a la policía. Pero ahorita por lo pronto no tengo ni la más mínima idea. Nos bajamos de este vehículo y vamos a entrar a la tienda de ropa para ver qué me puedo poner. Oye, esta es una tienda de moteros. ¿Esta es, de verdad? Aquí solamente me van a vender ropa de moteros. Y no quiero, a ver, comprar. Hay que probarse algo de ropa. Superiores, gafas, inferiores. A ver, algo de chamarra. Porque eso de andar en traje de baño, estoy en calzones. Y en mis calzones hay ponis voladores. No, son unicornios. En mis calzones hay unicornios, ponis y hay caquitas. Eso es todo lo que hay. Pequeñas mierditas y pequeños unicornios. Eso es todo lo que hay. Ahora, ¿qué es lo que me voy a poner? Esto no me gusta, la verdad, ¿eh? Ahora solamente me falta el calzado, pero no hay ninguno que me guste. Yo quiero unos tenis y no hay, así que supongo que me quedaré con los que ya tengo. Seguidores obtenidos, más 200, de acuerdo, si más 2200. ¿Dónde estás? ¡Wow! ¡Qué rápido! El código de la puerta. ¿El código de la puerta? ¿Qué era lo que tengo que hacer? Oh, ahora tengo que dirigirme hasta ese sitio de allá para hacer otra misión. Pero bueno, yo hasta aquí voy a dejar este primer gameplay de Watch Dogs 2. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, dejen su comentario, compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Si te quedaste para ver este final de Watch Dogs 2, bueno, el final de este gameplay, muchas gracias por apoyar la serie. Espero que siempre la apoyes con tu like. Y pues como siempre aquí a mi lado derecho te dejo el botón para que te suscribas si no te has suscrito. Y a mi lado izquierdo algunas sugerencias que te podrían interesar. Me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! Este se muere, se muere. ¡Uah! ¡Dormido! Acabo de dormir a alguien. ¡Corre, corre, corre! Que viene la policía y no sé cómo perderla. ¡Rápido! ¡Vete en la moto! ¡Pero cómo vas! Rapidísimo, eso es. Nadie me alcanzará. Soy rápido en mi motocicleta. Me pierdo. Allí va la ambulancia a resucitar al pobre tipo.